nombre es Hugo Gómez, director de Tierras y Desarrollo Rural de Mercy Corp. Bueno, hay una pregunta muy importante que tiene que ver lo que ustedes están haciendo en las diferentes... en un departamento como este que está azotado por la violencia. ¿Qué están haciendo ustedes como empresa? Bueno, Mercy Corp desde hace 5 años en el departamento del Cauca viene apoyando a los productores agrícolas en 3 áreas específicas. Una es en la formalización de los derechos de propiedad. Actualmente tenemos un plan para formalizar más de 4.000 predios rurales de pequeños campesinos, principalmente productores de café. Si logramos la formalización de esos predios, vamos a mejorar su acceso al sistema financiero, al crédito, a los bienes y servicios públicos del Estado. Pero además, la formalización hace que las familias se queden en sus fincas, inviertan allí, que sus hijos vean que hay una herencia y que hay una oportunidad para mantenerse en el campo. Fundamental para que la agricultura sea sostenible bajo la idea de tener bienes, de tener activos productivos. La segunda área en la que estamos trabajando es en el mejoramiento de la productividad y calidad del café. ¿Por qué el café? Porque el café es uno de los productos de la economía rural más importante del departamento del Cauca. Se convirtió de hecho en una alternativa también frente a la economía ilícita, por ejemplo los cultivos ilícitos, la gente está dejando el cultivo ilícito y pasa a la siembra del café, y el café por sí mismo pues ha vuelto una oportunidad en el mundo rural para mejorar las condiciones de vida. Nosotros estamos haciendo asistencia técnica en la finca por más de 24 y hasta 36 meses, donde el productor aprende entonces a fertilizar los suelos, hacer el manejo de plantas, aplicar buenas prácticas agrícolas y lograr que su café aumente la calidad. Y luego, en la alianza que Mercy Corp ha hecho con la cooperativa, estamos contactando clientes que están interesados en ese café y en pagar un mejor precio. Y allí la cooperativa es fundamental en la medida que pues tiene un respaldo como una empresa de más de 55 años de trabajo en el departamento y garantiza que los clientes tengan el café de calidad que están pidiendo. Entonces creo que esta es una alianza estratégica donde productores, cooperativa y Mercy Corp como parte de la cooperación internacional están logrando transformar la vida de los vecinos. Estamos trabajando con más de 7.000 productores en este momento en el departamento del Cauca. Tercer punto, estamos trabajando en temas relacionados con formación para el trabajo y emprendimientos empresariales, agrícolas y no agrícolas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con mujeres y jóvenes estamos proponiéndoles que generen emprendimientos que cierren las brechas de la cadena de valor del café o generen bienes y servicios en el mundo rural, que hoy no existe. Estamos viendo cómo están transformando el café para tener sus productos, están logrando tener productos alimenticios a base de café, están llevando, por ejemplo, servicios a las zonas rurales para que se implementen tecnologías. Estamos logrando que en el mundo rural se den más que café o que productos agrícolas. Y esto lo que está generando es una base económica sostenible para el departamento del Cauca, que se traduce en mejores condiciones de vida para la gente. Hoy el café del Cauca es uno de los mejores de Colombia, ¿no? Sí, es uno de los mejores de Colombia, pero lo importante aquí, como ustedes lo vieron hoy, es que no se trata solo de producir café, se trata de que los productores y las productoras implementen prácticas en la finca que lleven a que ese café sea un café de calidad, café diferenciado, porque hoy hay clientes internacionales y clientes en el país que están dispuestos a pagar mucho más de lo que normalmente se paga por un café convencional. Entonces, en la medida que los campesinos tienen la asistencia técnica, implementan esas prácticas, los clientes van a pagar mejor el café y esto significa mejores ingresos para las familias. Una cosa importante, si ustedes se dieron cuenta en el evento de hoy, el liderazgo de las mujeres ha sido fundamental. Son las que primero están apropiándose de estas prácticas y están logrando demostrarle al Cauca y al país que se puede vivir del café con dignidad, pero además se pueden mejorar las condiciones de vida económicas para ellos.